Hola, muy buenas a todos y bienvenidos a otro nuevo vídeo de Dodgeball Academy. Aquí nos quedamos en el combate contra la IA, que va a ser, creo que largo, porque tenéis 600 de vida. Y no sé qué tal será, pero vamos, pinta un poco difícil. Así que yo creo que va a ser largo, por eso lo dejamos aquí a media. Vale, es bastante rápida. Vale, esquiva bastante. Vale, la primera que le damos. ¿Cómo ha puesto? Bueno, bueno, bueno. No me está gustando, ¿eh? La fallo. O nada, hemos fallado. Toda la cosa complicada, ¿eh? Más rápido. Por eso ya no me gusta tanto, ¿eh? Vale, tengo el este. Voy a curar a este. Daño crítico. Más rápido. Ya no me gusta tanto eso, ¿eh? Vamos. Ya de vida. Venga, va. Me ha costado, ¿eh? Me ha costado bastante. Bueno, pensaba yo que iba a tardar más. Hemos tardado 3 minutillos. Era bastante complicado, ¿eh? Al principio lo he hecho muy mal. Al principio lo... No es que no me aclaraba cómo era el tío. Pero bueno, ya una vez que he visto cómo se movía tal y podía coger la pelota, ya he remontado un poco. A ver. Pues estoy pasando la historia, pero bueno. Ya lo hemos dicho, que es muy larga. Y esto de las llaves no entiendo yo muy bien cómo va la historia, ¿eh? Bueno, aquí tenemos el este, así que tenemos que ir. Creo que es por aquí abajo. Ya no lo recuerdo muy bien. Sí. Era por aquí. No era por aquí, pero bueno. No era. Era por arriba. Sí, era por aquí. Ah, no, no era por aquí. Aquí, por aquí sí, yo creo ya. A ver. Sí, ya, yo creo que sí. Bueno, ha sido un combate duro. Era ese el que le estaba dando la energía, ¿eh? Vale, ya se han calmado. Vale, el episodio 3 ha sido bastante largo, el episodio 3.
Vamos al dormitorio. Vamos primero a curarnos. No tengo ninguna misión secundaria, creo ya. Vamos a curarnos, por si acaso nos encontramos algún... Uy. Algún combatillo de estos random. Vale. Vamos para allá. Y aquí estamos. Las misiones secundarias las hicimos ya. O sea que no tenemos nada que hacer, así que a dormir. ¿Qué quieres tú? ¿Esa voz? ¿Quién es? Soy tu padre. ¿Cómo? Ah, que se ha escapado, ¿no? ¿Referías a árbitro? Que no vamos a ser árbitros, amigo. Vamos a pelear contra él, hombre. Ah, vale, se pena. Bueno, esto tampoco. Sí, vamos a terminar el día. Papá de Dino, ¿eh? Le da rabia no ser el mejor. Este va a hacer algo, ¿eh? Va a coger la pelota esa o algo y la va a liar. Yo lo veo. Va a hacer algo. Y va a ser un combate difícil. Carta de amor. Es el truco, ¿no? Es el truco del tío este, ¿no? No, es por data. Pero no va a decir quién es. Firma tu admiradora secreta, vale. ¿Cómo se ríe? Pues vamos a ver quién es. Vamos a coger otra pelotita. Aunque ya por aquí he cogido todos los ítems estos de comida y tal. Pero bueno, vamos a llevarnos un poquito, por si acaso, de las pelotillas estas. Pues si encontramos... ¿Y esto? El hijo... Katsu. Mismo. Vamos, hay que pelearse, que está galado. Ketchup. Poder de la piña.
a comer piña. Dame ketchup. Es que no sé qué es catsup. Pero yo, la pizza con piña. No, la verdad que no. Con ketchup. Bueno, es como el tomate, ¿no? Pues que tampoco, no. Tampoco. Es una barbaridad. No me gusta ninguna de las dos. Por aquí no se puede ir. Aquí por arriba. Ahora hay que ir otra vez a las escuelas y todo eso. Tenemos muchísimas peleas otra vez. Tendremos otra vez al tío este que cada día nos supone un reto. Vamos a ver. A ver qué poder tiene hoy. ¿Me ganará alguna vez? Es que somos tres. A ver qué poder tiene. ¡Ah! Esa es nuevo. ¿Y eso? Ahí salta. Ey, esa la ha cazado, ¿eh? Venga. Distinto, ¿vale? Está bien. No me ha ganado ninguna vez todavía este tío. En el que perdí. He perdido un par de veces. Y fue en el mismo combate. Que había un montonazo de peña. Y tenía que. ¿Esta quién es? Esta me suena de antes. Es verdad, la competidora de. De esta. De mina. Bueno, hay que pelear, ¿no? Esto de mucha gente, ¿no? Esto no me mola, ¿eh? No me gustaron la otra vez que lo hice. Esta la he perdido. Deja muy mal. Uy, eso no me la esperaba tan fuerte, ¿eh? Ay, qué mal he hecho ahí. Hemos salido los dos a la vez. No puedo llegar ahí. Con tanta gente, es una locura, ¿eh? Muchas veces. Pero no me dejan curarme, ¿no? Ah, sí, me he curado. Hasta le he ganado. Joder, con los. No. Nope.
ha estado competido ahí. Intimidar, tu fuerza al invadir. Eso está muy bien. Si invado el campo contrario, le pego más fuerte. Venga, despejando la zona. Habrá que subir por reúnete con la administradora. ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Ah, lo de no darme. Esto no lo quiero hacer. Pero bueno, vamos a ver. ¿A cuánto duro? Ya la hemos liado, ya la hemos liado. No sé si he hecho el récord, no sé si lo he superado. Ah, no, está bien, he hecho el tiempo. Una. Venga, vámonos. Esto no era. ¿Qué ponía la coronita esta? Pensaba que era esto, pero será esto. ¿Tampoco? Hablando de piña. ¿Dónde es? ¿Era aquí? No tiene pinta. ¿Será en el otro lado entonces? ¿Qué me pone como la corona para este lado? Era aquí. Ahí viene el chimpancete. Venga, vamos, chimpancé. Ahora que habla con el chimpancé. Vamos. Vaya golpe le pega a ese, ¿eh? Oh, parrafada. Venga, macaco. Dime tu tontería. ¿Qué pasa? Nah. Combate, ¿no? Que esquivar los coches. Cochecito, la que nos está dando. Bueno. Vale. A mí. Qué pena.
¿Pero qué pasa? ¿Pero qué pasa? No sé qué ha pasado ahí, ¿eh? Una locura ahí. Me han pegado ahí golpetazos. No sé qué ha pasado. Bueno. ¿Ahora qué? Ahí viene el macaco. Pues no sé si tengo que ir para acá. Voy a curarme. No me fío yo que nos pase algo de eso. ¿Vale? Venga. Estamos todos enteros. Y ahora por acá. Quizás es subir. Oye, ¿este coche? Venga, esto... Es que... Esto, fíjate, el tiempo que se pasa aquí, ¿o no? ¿Qué quieres tú, David? ¡Se viene con nosotros! Pues yo quiero, en vez de al cabeza globo este. ¿Cómo? ¿Por qué tengo que pelear contra ella? Ah, que puedo hacer ahora contraataques. Era manteniendo, vale, vale. Vale, puedo cambiar cuando quiera. A ver, equipo. Ok. ¿Cómo cambio? Creo que vamos a pelear contra este. Vamos a probar la nueva componente del grupo. Aunque yo creo que va a ser uno contra uno, pero bueno. Nah, vale, perfecto. Desnudo ahí. Ah, ay, ya me comí un montón de golpetazo. A ver si controlo el... A ver. No, no lo he pillado. ¡Ey! Madre mía, esto, tú. Vamos a cambiar. Esta capa pronto. Tiene que mejorar. Tiene que mejorar esta amiga. También es 4 niveles o 6. Peores que nosotros, pero bueno, no pasa nada. Pero suben todos, ¿eh? Quizá la tenga que dejar en el banquillo. La voy a dejar en el banquillo. Bueno, no, la voy a dejar. Ya tenemos al Doc aquí, así que le vamos a hacer una visita. Aquí para acá. Creo que tenemos que subir otra vez para arriba, para el bosque. Tenemos algo en la tienda nuevo. A ver, vamos a ver la tienda. A ver.
Tenemos muchísimas cosas nuevas. Pues esto me mola bastante. Vale, eso también. Bueno, vamos a probar con esto, Bueno, tenemos que también meter cosas nuevas a ellos. Aumenta la fuerza. Esto recupera si atrapa un balón. Claro, este no atrapa balones. Debe ser este. Aumenta la fuerza. Vamos a ponerle este mismo. No tenía globo, el globo algo puesto, porque me le dieron más tarde. Y al darle más tarde, pues le dejé ahí aparte. No, por aquí no. Esto es para ir al dormitorio. A ver, por aquí. ¿Por aquí dónde voy? Muy bien. No, por aquí no puedo ir. Tengo que ir por donde. Joder, me estoy dando con todo, Por donde la esta, con. No me acuerdo cómo se llama esa. La verdad que no me acuerdo. Era con cara de mala, no sé quién es, no me acuerdo ya. Voy a tener que pegarme aquí. Me la han puesto ahí aposta, Tampoco ha sido, Hey. A ver. Joder, ¿Qué me están gatillando bien? Pues toma. Venga, me han gatillado bastante este, Hay veces que cometo muchos errores tontos. Pero bueno. No pasa nada. Vamos para arriba. Pues aquí volvemos. Vamos al laboratorio. A ver si podemos cortar esos troncos. Y podemos ir por donde nos plazca. A ver. Era aquí el laboratorio, pero tengo que ir por aquí arriba, yo creo. Da unos tironcillos los juegos, mira. Aquí, por ejemplo, sí que da algún tironcillo. Ah, que se va a pegar conmigo este. ¿Por qué? Muy raro eso, A ver. No me gusta eso, pero ¿qué hace eso, tío? Una barbaridad eso, hombre. Thank you.
es que la habilidad especial de ese tío es imposible esquivar, pero imposible. Menos mal que sea uno solo. ¿Qué quieres ahora? No, vamos a curarnos porque... Esto es para reanimar también. Bueno, con esto de vida. Tengo aquí algo que hacer, pero bueno, vamos a entrar. Este sigue un poco enfurecido, ¿eh? A ver, el cebolla. Toma. Es flipante. La parrafada que sueltan. Es que no puedo mirarlo todo. Es que no puedo. Ahí se la he perdido. Sí. O sea. Bueno. Qué mal empiezo a veces, ¿eh? A veces empiezo fatal, pero bueno, al final recupero. Empiezo empanado un poco. Esta casa aquí ahora. Vale, hay que ir ahora con la cocinera. Hay que ir para allá. ¿Ahora qué tengo que hacer aquí? A ver, que mire las misiones. Es hablar con la cocinera. Busca en todo el bosque. ¿Esto? En todo el bosque. Voy a ver aquí. Ay, pues no me ha... Esto es un combate. ¿Y ese balón? Ah, que quema. Joder. Joder. Casi, va uno de vida. Ok. Vamos a ver si hay algo aquí. No, pues no tiene pinta de haber nada aquí. Bueno, este nos deja en paz por ahora. Pues no sé qué será esto, de los balones esto. Pero es aquí, se supone. Yo no veo nada. A ver, se pone la esta aquí. Y se supone que tendría que verlo desde aquí. Pero yo no lo veo, pero bueno. A ver, voy a leerlo mejor. Es esto, ¿no? Ah, pero que ya lo he encontrado. Ah, vale, que son balones normales. Si cojo ese, a ver. Ah, no, es el combate que he hecho, claro.
Nah, nah, se me va la olla. A ver, si me meto por aquí, a ver, a lo mejor está aquí el tío, ¿no? Esto está cerrado. Pues nada, hay que dar una vueltecita por el bosque, pero ya se nos ha hecho tarde. Así que vamos a dejarlo aquí. Vamos a ver si seguimos con la misión principal. Hay que hablar con la cocinera, a ver qué pasa. Y nada, si te ha gustado, dale un buen like y nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego.